Un poco como planteaba Marta, contarles, soy arquitecta, urbanista, egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y también mi maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en la Universidad de la República de Uruguay. A su vez, sí, trabajo, hasta el año pasado estuve un par de años como presidenta de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Y este trabajo que les voy a mostrar hoy, a su vez, es en mi calidad de directora de la Asesoría de Territorio Sostenible del gobierno de Canelones. Canelones es un departamento limítrofe con Montevideo. Para los que vinieron a Uruguay en algún momento, es donde se encuentra el aeropuerto, donde aterrizan en nuestro país, del área metropolitana. Y bueno, y me parece que es un ejemplo bastante interesante, sobre todo porque además después lo voy a terminar vinculando también con la Sociedad de Arquitectos para ver de qué forma y hablando de estos talleres donde hacemos énfasis en la participación, esta forma de generar un proyecto piloto de urbanismo táctico nos permite avanzar en esta forma de construir ciudad desde la participación ciudadana, ¿no? Realmente. Hace 18 años más o menos que trabajo en el ámbito público, en el diseño de planes de ordenamiento territorial y gestión y desarrollo urbano y equipamiento urbano, espacios públicos, pero en esta experiencia de urbanismo táctico pudimos conjugar como una participación muy, muy real y muy, muy concreta y muy directa, y a su vez. Esta metodología de urbanismo táctico permite, con intervenciones a corto plazo, de bajo costo y escalables, bueno, trabajar con la sociedad civil y darle herramientas como para una participación real. Esto además permite además generar proyectos concretos. Ahora lo vamos a ver con varios ejemplos. Con un abordaje como muy empírico, como muy de la vivencia, de la convivencia, a su vez, desde los distintos técnicos, pero sobre todo desde los distintos actores sociales, y lo que permite es experimentar, probar, ¿no? Son soluciones simples que nos permiten afrontar esta realidad compleja, como se plantea allí, pero con unas soluciones que son bastante efímeras, modificables, para poder probar una solución, evaluarla y después si funciona o si hay que corregirla, pero después recién poder concretar una acción definitiva. O sea que estas características nos permiten trabajar en el territorio de forma más descontracturada. El piloto Tu Calle, fue un trabajo bastante acotado, ahí un poco para hacer el aterrizaje. El departamento de Canelones es el que rodea este chiquito que es el Montevideo, y dentro de lo que es el departamento de Canelones, que está dividido en 8 microrregiones, elegimos un sector de Ciudad de la Costa, donde tiene la particularidad que ya en el año 2005, aprobándose en el 2010, elaboramos el Plan de Ordenamiento Territorial de Ciudad de la Costa. A partir de eso se generaron una cantidad de proyectos y planes que se han venido concretando. Uno de ellos tiene que ver con la infraestructura, ¿no? El plan de ordenamiento territorial fue avanzando en conjunto con el plan el proyecto de infraestructuras que abarcaba drenaje pluvial, saneamiento y calles. ¿Qué pasa? Una vez que las calles están prontas y que eso genera un mejor pavimento y demás, y no necesariamente en el momento de disponer de fondos, las ciclovías, las veredas fueran las cosas más priorizadas, bueno, solucionando los temas más fundamentales, ahora aparecen nuevas problemáticas que nos parecía que era importante afrontar.
Y entonces elegimos un sector donde ya está el proyecto de infraestructura, donde ya están hechas las calles, donde hay saneamiento, donde hay drenaje pluvial, pero donde aparecen una serie de temas que tienen que ver con la movilidad urbana sostenible a resolver. Entonces, bueno, como que lo que les planteaba hoy permitió elaborar formas. Disculpen. De formas innovadoras, temporales, escalables y con foco en la participación ciudadana. Esta metodología de urbanismo táctico, esto lo venimos, lo de este proyecto lo desarrollamos en conjunto con el gobierno local, con el gobierno departamental, con el municipio, con el gobierno departamental, pero también con el proyecto MOVES y con el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para que luego termina siendo el proyecto insignia para armar las guías de urbanismo táctico a nivel nacional. El proyecto tiene cuatro etapas: el diagnóstico, el codiseño, la ejecución y la evaluación. Y lo que siempre remarco, y un poco Marta, tú también lo planteabas, era de qué forma hacemos que esta participación la podamos sistematizar, la podamos elaborar de una forma, digamos, muy cuidada para que sea una participación efectiva en todas las etapas. O sea, que no vamos a, no, la idea es que a partir del diagnóstico, luego pensar juntos las soluciones, luego ejecutarlas en conjunto con los vecinos, con las organizaciones sociales, con las instituciones educativas, ejecutarlo y luego poder evaluarlo también juntos. Es todo un desafío porque muchas veces estamos acostumbrados a decir, bueno, está, tengo acá la Ley de Ordenamiento Territorial en Uruguay. Prevé instancias de participación claras, importantes, que tienen que ver con puestas de manifiesto, que tienen que ver con audiencias públicas, pero ¿en qué medida la gente se involucra desde el vamos, ¿no? Y en qué medida esas ideas realmente pueden llegar a ser tomadas en cuenta. Entonces, bueno, esto un poco para tener una idea de lo que abarcó este piloto. Fue esto también, me parece que es interesante el tema de la metodología de urbanismo táctico, que es acotada en el tiempo, ¿no? Muchas veces citamos a los vecinos, a las organizaciones sociales, a dialogar, a charlar, a tener muchos talleres, pero no ver acciones concretas en el territorio. Entonces, eso fue una cosa concreta de 6 meses, donde se hicieron 14 instancias de participación, donde se trabajó en el territorio, donde se participaron más de 200 personas, donde se hicieron encuestas y donde se termina ahí, poníamos como 668 metros cuadrados pintados. Entonces, eso parece como hasta gracioso porque no es el objetivo de decir, bueno, la pintada, pero sí para los vecinos. Ahora después vamos a ver un pequeño video, termina siendo muy importante. Entonces, tratar de entender cuál es la dinámica del territorio, quiénes son los que van a estar participando, de qué forma ahí ven con los colectivos de los que andan en bicicleta, los que andan en rollers, en patines, los niños en las escuelas, cómo es esa, cómo hacemos, cómo llegamos a avanzar hacia ciudades más seguras, más sostenibles, más amigables, caminables. O sea, ¿en qué medida este proyecto pone el foco en la persona y trata de balancear de una forma el rol que ha tenido el vehículo en el diseño y en las obras de nuestras ciudades? Entonces, bueno, la etapa de diagnóstico como objetivo es identificar y priorizar los desafíos y oportunidades existentes en el territorio, en conjunto con la comunidad barrial y las instituciones y actores involucrados, y
Y definir, eso también nos parece muy importante para un piloto de urbanismo táctico, que es definir el área real de actuación, ¿no? Esto, la idea es que luego sea escalable a otras partes de la ciudad o a otras ciudades, pero el piloto es muy concreto. El piloto, como lo mostraba por allí, eran unas 15 manzanas, estaban limitados por una avenida, un cauce de una cañada, una plaza como corazón de ese piloto que ya estaba realizado, una plaza en un espacio público. Y bueno, y entonces poder empezar a trabajar con talleres, pero a su vez en paralelo también utilizando la tecnología para poder hacer mediciones de velocidad, conteo de vehículos, conteo de personas, coordinación dentro de lo que es el gobierno departamental, y eso también es un tema, un valor muy importante, algo que valoramos mucho, que es que son proyectos que transversalizan, ¿no? Son proyectos que logran que en una intendencia, en un gobierno departamental como este, trabajen juntas el área de planificación, el área de tránsito y transporte, el área de género, el área de jóvenes, el área de obras, el área de gestión ambiental. Y eso, aunque parezca obvio, no es tan común, ¿no? Muchas veces se desarrollan proyectos que son sectoriales y que se resuelven en el ámbito de cada una de estas direcciones generales. Entonces, trabajar juntos y después que hasta los propios, lo, la propia ejecución, porque esto tampoco tenía un presupuesto, entonces esto implicó coordinar con cada una de las direcciones para que, bueno, vos haces la señalización de la nueva ciclovía, vos me plantás los árboles. La parte de cultura y animación, bueno, trabajar en los talleres, las distintas dinámicas, o sea, y a su vez también lo otro que me parecía muy interesante de esto, que tiene que ver con las distintas escalas de gobierno, ¿no? En este proyecto participa el municipio, participa el gobierno departamental, pero también participan organismos, bueno, internacionales y organismos que, como el proyecto MOVES, que estaban realizando en ese momento la guía de movilidad urbana sostenible a nivel país. Entonces, esto también es bien interesante porque el objetivo no es solamente el proyecto en sí mismo, sino de qué forma esto después lo vamos a poder replicar. Bueno, en este primer encuentro ven de las causas identificadas, de los problemas, digamos. La dificultad para desplazarse caminando, en bicicleta, en skate, en rollers, casi que es el 47%, casi la mitad de los problemas que plantean los vecinos, los distintos colectivos. Después, espacios públicos y calles no adaptados para la accesibilidad universal, de qué forma podemos mejorar la accesibilidad. Siempre con esta idea de pensar espacios públicos un amigo de por allí, de Barcelona, me decía, bueno, Natalia, ustedes están avanzando hacia la accesibilidad universal, pero nosotros queremos la accesibilidad universal y desapercibida. O sea, ¿de qué forma logramos una integración real de que no haya un cartel, bueno, acá sí puede, acá no puede, sino de que esto se integre? Y bueno, había asaltado fuertemente el tema de seguridad, ¿no? El tema de seguridad en cómo caminar, en cómo llegar al espacio público, en dónde andaban las bicicletas, cómo eran los cruces. Ahora les voy a mostrar en una imagen, pero en realidad el lugar donde elegimos confluían una serie de calles en una esquina muy peligrosa, que además tenía el espacio público, que además tenía la cañada, que además tenía una avenida. Y el piloto se propone resolverlo con estas características que les decía, de formas como muy, muy simples, pero no por ello no, muy, muy analizados desde el punto de vista de su comportamiento. Entonces, en la etapa del codiseño,
que fueron una serie de talleres que realizamos con distintos colectivos, comenzamos a diseñar colaborativamente una propuesta en conjunto que, donde los propios participantes priorizaban de todos los temas y los conflictos que habían salido en los talleres, bueno, cuáles eran los más importantes, ¿no? Ahí, como ven, se realizaron seis encuentros participativos que incluyeron talleres de codiseño. En algunas fueron organizaciones sociales, en clubes o en asociaciones que brindaban su lugar, pero y sobre todo en el propio lugar, ¿no? Eso parece bien interesante. Entonces, bueno, esto que vemos acá y que tenía que ver también, en este caso, el PNUD contrató una consultora que su especialidad era justamente la participación y la dinámica para poder ir registrando todo esto, porque muchas veces hacemos, pero no registramos y después es muy difícil de evaluar. Y realmente que, bueno, ahí ven que todavía empieza con pandemia y termina sin pandemia, por suerte. Pero trabajando en distintas dinámicas con, acá ahí estábamos en un club de leones, se generó como distintas posibilidades para plantear, bueno, qué ideas y cómo las aterrizábamos en el territorio. Como ven acá, este es el triángulo que elegimos para acotar el proyecto de urbanismo táctico. Y bueno, y tratamos de desplegar todas las herramientas posibles para que todos pudieran sentirse libres de expresarse en la manera que lo entendieran mejor, ¿no? Con las fotos aéreas, con fotos, con fotomontajes, con masa, con plasticina, con lo que viniera, pero para que todos pudieran expresarse. También, una de estas jornadas estuvo súper interesante, que fue en la propia plaza, y era, bueno, sobre todo con los colectivos de jóvenes, ¿no? En el sector en Ciudad de la Costa hay colectivo fuerte de skaters. La plaza tiene, la plaza esta donde corazón de este proyecto, tiene una pista de skate, tiene un área de primera infancia, tiene un área de juegos para niños. Entonces, bueno, llevar el taller ahí, ¿no? En ese momento me acuerdo que me fui hasta a la pista y le digo, bueno, chiquirines, vienen, estamos en esto, vengan a participar, no sé qué. Y ellos vinieron con los patines puestos, y entonces, bueno, esas pequeñas preguntas o formas de decir, bueno, ¿cómo te sentís al circular por esta calle con la bicicleta, con roller, con skate, corriendo, caminando? O sea, realmente tener esa fue muy lindo. Ahí los ven con los patines, con los cascos, porque empezaron como con cierta, bueno, ¿qué es esto? Pero después duró muchísimo porque querían seguir en esa necesidad de poder expresarse y de poder plantear soluciones para su lugar, para su barrio, para su ciudad. Este fue otro encuentro que hicimos con las escuelas, y hay una escuela cercana, a 3 cuadras, y entonces le dijimos, bueno, primero hicimos un taller en la propia escuela, hablando de, bueno, de qué era esto de la movilidad urbana sostenible. Los chilenos decían, bueno, a ver, ¿qué es movilidad? ¿Qué es urbano? ¿Qué es sostenible? Y es impresionante lo que estos niños saben y aprenden y transmiten, y nos parece que es fundamental, o sea, que vivieran estas experiencias. Entonces, después lo que hicimos fue abrir la calle, que en realidad fue cerrar la calle, para abrirla a los niños, ¿no? Entonces, en toda una jornada de una tarde, los inspectores de tránsito cerraron la calle y los niños llegaron, decíamos, bueno, ustedes traigan lo que quieran, bicicletas. Y la primera impresión es que venían por la veredita, ¿no? Bien así. Y entonces le digo, bueno, pero tienen la calle y podemos, y bueno, y entonces un despliegue para después ellos mismos decir, bueno, a ver, ¿y dónde podríamos cruzar? ¿Y dónde podríamos, qué podríamos hacer para mejorar? ¿Cómo hacemos para venir de la escuela a la plaza seguros, ¿no? Y bueno,
ahí lo mismo. Como ven, vinieron, anduvieron, probaron, trabajaron en el plano, pero en la propia calle que después iba a activar, a modificar. Esto también tiene, digo, esto que le decía de lo transversal, aprovechamos a que la gente de tránsito y transporte hiciera un taller sobre seguridad vial. Aprovechamos bueno, que los animadores trajeran como distintas formas de moverse en territorio. También hicimos algunos talleres con los propios técnicos de la intendencia para poder decir, bueno, a ver, todo esto, cómo vamos ajustando con las distintas miradas. Y ahí pasaron cosas increíbles, como decir, bueno, no, pero nosotros nunca nos juntamos, porque, claro, los ingenieros de tránsito, los ingenieros de obra, los arquitectos de planificación, de cultura, o sea, y bueno, esto también iba conformando lo que era el proyecto. Y después una cosa que nos pareció interesante, que tiene que ver con esto del el prototipado y la validación, o sea, a partir de estos talleres definimos, bueno, qué cambios había que hacer para que los autos que en esta esquina se cruzaban todos, bueno, poder generar una llegada diferente, cambiar el rumbo, utilizar parte de la calle, se pintó, se pusieron macetones y pasó a ser espacio público, dejar de ser accesible al vehículo, donde se generaron cebras, donde se generaron ciclovías, donde se generaron calles compartidas, donde el peatón, donde el vehículo y la bicicleta compartidas 30, le decíamos, bueno, tiene prioridad el ciclista. Y de esa forma también fuimos como ejercitando distintas soluciones posibles a distintas problemáticas que tenemos en la ciudad. Y probamos a pintar esto, ¿no? A pintar la calle en un prototipo que además de alguna forma sintetizaba lo que los niños habían entendido que era lo más interesante de su ciudad, que en este caso tenía que ver con el mar, tenía que ver con el verde, tenía que ver con los techitos rojos de las casas y la arena. Bueno, y en base a eso se armó un diseño en el cual trabajamos. Entonces, priorizamos de todo el triángulo. Esta fue la esquina con mayores problemáticas planteadas en el diagnóstico y donde, bueno, esto es una cañada, se generaron ciclovías a ambos lados de la cañada, esta es la plaza, el espacio público existente, se hicieron recorridos más amigables y accesibles para el cruce al espacio público. Este triángulo que ven acá es esto que permitió que este vehículo que venía por acá y se daba directamente a esta esquina, sino que ahora se enfrenta en una calle más angosta, más de forma de pacificar también y bajar la velocidad. Y esta es la calle compartida y se generaron algunas veredas exclusivas para peatones. Entonces, bueno, una vez definido el proyecto, lo empezamos a generar la ejecución del mismo. E hicimos un par de instancias con los vecinos, niñas, niños, con las escuelas, con los jóvenes, pero a su vez también con los propios equipos de operarios de la Intendencia Departamental, porque había que pintar, esto no era solamente en esta esquina, sino que donde se generaban ciclovías por 5 cuadras, entonces, bueno, ahí trabajando todos en conjunto en esto que les decía, bueno, la calle que antes tenía este ancho, se afina y se genera un sector como de acceso peatonal a las plazas, un sector, esta calle es flechada, o sea, va solo en un sentido, otro sector que es para ciclovías y también los patinadores, y a través de una serie de macetas, acá está la gente de gestión ambiental ahí plantando,
la pintura y otros dispositivos de la dirección de tránsito, unos bolardos para tener mayor seguridad, se genera como este espacio que deja de ser de acceso para el auto para poder poderlo pintar con los niños y poder pasarlo a un sector de espacio público peatonal. También ahí teníamos una feria, entonces también se trabajó con los feriantes y esto es lo que hablábamos del prototipado, ¿no? Estos muchachos que están acá son de colectivo de los skaters, de los bikers, de los, ¿cómo se llama? De los patines. Y entonces entendían que importante que no solamente fuera una ciclovía, sino que ahí tenían que estar ellos. Entonces, bueno, mandamos a armar el coso. Ellos mismos pintaron bueno, las bicicletas, los skates y las direcciones. Y después estos insumos pasaron a la dirección de tránsito para usarlo en otras calles de otros lugares de la ciudad que también empezaron a tomar estas ideas. Bueno, esto tiene que ver con que también es importante, ¿no? Decir, bueno, esto tiene un fin, se inauguró la presencia de esta es la alcaldesa, que además justo esta alcaldesa es maestra, entonces como que se involucró muchísimo con los niños. Este es un poco el antes y el después, y cuando uno lo vivencia es mucho más que lo que muestra esta foto, ¿no? En realidad. Hay un cambio interesante. Entonces, bueno, la etapa de evaluación parecía fundamental identificar, analizar y capitalizar además estos aprendizajes. Entonces, digo, bueno, esto es mucho más extenso, pero traté de poner algunas. Trabajamos con encuestas, también trabajamos con el tema de la velocidad, de medir antes y después, y también. Ahí estuvimos nosotros mismos viendo cuáles eran cómo se movían las personas, las bicis, los autos, ómnibus que también pasaban por ahí, y cuál es el nuevo comportamiento. Entonces ahí, si ustedes ven, evaluamos cuál es la percepción al transitar por el cruce, este cruce tan de Avenida del Canal, Buenos Aires y Sáenz Peña, que son las tres calles estas, y antes de la intervención también lo dividimos entre género femenino y masculino, porque también ahí había una cosa interesante a captar. En general, las mujeres, los niños, son los que percibían más el miedo, ¿no? O sea, el temor de cruzar, el temor de usar la calle, el temor de andar en bicicleta, de desplazarse de determinada forma. Entonces, lo que ustedes ven en naranja. Era que antes de la intervención, claramente se planteaba la inseguridad, ¿no? El 64% de las personas encuestadas planteaban, asociaban a transitar este cruce de forma insegura. Y luego, las celestes, luego de la intervención, empieza a ver más sobre hablar sobre tranquilidad, sobre seguridad, sobre felicidad, sobre confort. Previo, los naranjas, se acentúa el tema, ¿no? Del miedo, de la intimidación, de la inseguridad, bueno, de ese estrés, de esa ansiedad de poder transitar por la ciudad, ¿no? Y a su vez, cómo percibían el cruce cómo en su o sea, cómo lo sentían, si era muy inseguro, inseguro, poco seguro, seguro, antes y después también de la intervención. Estas cosas que uno cuando hace trabajamos, los que trabajamos en la ciudad, estamos acostumbrados. A mí me gusta, por ejemplo, medir el tema de los espacios públicos cuando haces algo, si el día después está lleno de gente, ¿no? Eso es como una medición clarísima. Si,
Si inaugurás una plaza un viernes y vas al otro día y está lleno de niños, de jóvenes, de adultos, ta, 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 bueno, ta, yo, para mí ese es el índice, el indicador más simple a la hora de. Pero me parece que poder sistematizar esas mediciones, poder hacer encuestas, poder comparar con las mismas personas antes y después, creo que le da mucho más fortaleza al proyecto. Y Natalia, también analizar. Sí, dale, perdona. dale. No, es que había tres preguntitas antes de seguir avanzando, como empezaremos con la evaluación y demás, que yo creo que tienen que ver con lo que has con lo que has tratado. Te las hacemos ahora y así Sí, y dale. además has. Vale, Así me mira, tomo un pues mate mientras. eso es, genial. Pues mira, la primera es mía, o sea que la primera era. La primera duda, ya como administrativista que soy y casi me sale solo, que me ha interesado muchísimo y yo creo que a todos los que estamos aquí probablemente también, porque muchos trabajan con municipios, pero lo que más cuesta es precisamente esa gobernanza a la que tú haces referencia como tan natural, ¿no? Es decir, que también participó el gobierno departamental, también participó el Plan Moves y hubo. O sea, ¿hubo algún tipo de formalización? O sea, es decir, al final, claro, los municipios decimos, sí, yo quiero colaborar con la comunidad autónoma, quiero colaborar con la universidad, quiero colaborar, pero hicisteis, pues eso, un consorcio, un convenio, un simple protocolo, porque al final, claro, si todo va bien, muy bien, pero siempre, y más con lo que estás contando, que era todo tan transversal, que me parece espectacular, ¿no? Aunque sea un proyecto tan delimitado geográficamente, ¿cómo lograsteis que todos los departamentos de una municipalidad estuvieran involucrados? Y encima con un presupuesto que no está claro, ¿no? Entonces, ¿hubo algún papelito, como si dijéramos, o algo que marcara el proyecto? Y luego te hago las siguientes. Sí, yo creo que ahí hubo, a veces las cosas como que se alinean y hay una intención del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, de desarrollar en Uruguay un proyecto de urbanismo táctico que no se había realizado. Y en realidad estábamos en una reunión y yo estaba contando en qué estábamos trabajando en mi área y lo que pensábamos desarrollar. Y me dice, mirá, Natalia, tenemos esta posibilidad de apoyarlos en la ejecución de un proyecto de urbanismo táctico. Y ahí dijimos, bueno, perfecto. Es un acuerdo nomás, no tiene mucho más formalidad que eso. Pero eso implicó un compromiso muy grande. Y después vamos a ver que también lo replicamos en otro municipio. Y no solamente. Estaba el apoyo técnico, que era muy importante, porque contratando una consultora que se llama Noelia Botana, para trabajar en esto concretamente, porque después todos estábamos en otras miles de cosas, entonces alguien tiene que sistematizar, liderar. Desde la intendencia lo coordiné yo, pero como les digo, de una forma como muy transversal con el resto de las direcciones, y también estaba el proyecto MOVES, que el proyecto MOVES ahora se terminó en Uruguay, pero es un proyecto que viene trabajando con distintos gobiernos departamentales a nivel país y que también había elegido a Ciudad de la Costa como una de las ciudades piloto para trabajar en la guía de movilidad urbana sostenible. Entonces, yo creo que ahí cierra bien, ¿no? El gobierno departamental, acá en Uruguay, tiene 19 departamentos que podrían asociarse a provincias en algunos otros lugares, y después cada departamento tiene a su vez municipios. Nosotros tenemos 30 municipios y nosotros trabajamos en este con un solo municipio, ¿no? Entonces, incluso los talleres de participación tampoco eran abiertos a todo el territorio porque si no íbamos a generar como muchas falsas expectativas. Entonces, esto se fue acotando. Manteniendo la multiescalaridad, pero acotando en el espacio para que, por ejemplo, las escuelas que participaban, las escuelas y los colegios,
eran los que estaban en el área de influencia, los que usaban ese lugar, los que usaban esa plaza, no los que estaban a 10 kilómetros, porque no podíamos hacerlos participar en algo que después no iban a venir a pintar en la zona donde no iban a disfrutar, ¿no? Así que sí, hay un acuerdo concreto entre el PNUD, la Intendencia, y un acuerdo de hecho entre la Intendencia y el municipio, que siempre trabajamos de forma muy coordinada. Perfecto. Bueno, y luego también lo que está claro, que tú no dices, pero también había un liderazgo en el que estabas tú ahí detrás. No, o sea, es decir, un corazón. So it is, someone who really wants to boost this and make it happen. Es un poco lo que le decía, el área, yo estoy en la dirección de territorio sostenible y, claro, éramos quienes estábamos persiguiendo todo el resto para que estas cosas se dieran, ¿no? O sea, claro, siempre hay alguien que tiene que liderar el proyecto en cada una de las instituciones para poder llegar a... Porque además, digo, esto hay que hacerlo muy responsablemente. Porque cuando trabajás con la gente, con las escuelas, con los vecinos, después el resultado tiene que ser bueno o puede tener... Puede, nadie diga que, dice que es perfecto, pero tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta qué error puede tener y modificarlo. Entonces, no es un taller de que tenga un nivel académico y que se pueda, bueno, tirar ideas y... No, esto estás trabajando en el territorio, con las organizaciones sociales, con los vecinos, que esperan, que generan expectativas en esto. Entonces, sí. Es importante poder atar, surcir como las distintas escalas y los distintos actores involucrados. Genial. Mira, aquí hay otra pregunta que es MY, que no sé quién es, si queréis la hago yo porque no sé si está, que es una cosa muy concretita. Dice, la ideación se marcó dentro de categorías establecidas por el diagnóstico inicial, como pregunta, dice, vi en la foto anterior post-its azul y me generó curiosidad. A ver, la realidad es que nosotros, si entiendo bien la pregunta, en realidad en el diagnóstico estaba todo abierto a tratar de ver distintas posibilidades y alternativas. Y no se encuadraba en lo existente previamente, porque entendimos de que esta forma de abordaje podía generar justamente innovación. Podíamos innovar en que, bueno, que la bicicleta, además de la marca de la bicicleta, tuviera la de los patinadores, que la calle se convirtiera en una plaza, y eso no existía previamente. Por lo tanto, sí, lo del diagnóstico fue lo que generó luego la guía para la co-ejecución, la co-creación. No sé si con eso contesté esa pregunta. Sí, pero yo bueno. Creo que sí. Luis, ¿qué era tuya? Pues nada, la hago yo. Natalia, muchas gracias por la exposición, que a mí me está encantando. Me surge una duda, un poco un tema que no sé si tuvisteis en el proyecto, que es el siguiente. El tráfico, por ejemplo, en Madrid, el tráfico, como en las grandes ciudades, es complicado. Entonces, a la hora de hacer un proceso participativo como el que hicisteis para rediseñar un espacio de circulación, no sé si tuvisteis problemas o conflictos entre las diferentes partes interesadas, entre los conductores, los patinadores, los ciclistas, los peatones, porque cada uno a lo mejor quiere darle al espacio un uso distinto. Entonces, cuando hay intereses que confluyen y que pueden ser incluso opuestos, no sé muy bien cómo gestionasteis estos para al final llegar a una solución de consenso que realmente mejorase ese espacio. Lo digo porque a la hora de hacer algo así en Madrid, yo creo que sería un problema que sí que tendríamos. Gracias. Sí, bueno, primero aclarar un poco la escala, ¿no? O sea, el proyecto este no está ubicado en la avenida principal de Ciudad de la Costa, que está como a 3 cuadras y que realmente meternos con esa avenida principal donde vienen ómnibus interdepartamentales, donde hay un tráfico muy... No es esa escala. Pero sí, igual tuvimos que administrar conflictos. Porque fue muy gracioso porque en realidad, a ver si les muestro para atrás. Aquí, esto que ven acá es un conjunto de viviendas
que están acostumbrados a usar esta plaza y están acostumbrados a estacionar en toda esta calle. Entonces, nosotros generamos toda una ciclovía en un lugar donde ellos mal, pero normalmente estacionaban, y a su vez generamos le mantuvimos un lugar para estacionamiento, pero frente a la plaza, y en ese lugar donde pintamos eliminamos también estacionamiento. Entonces, bueno, tuvimos que hacer, porque se quejaron, salieron en las redes, y hicimos talleres ahí mismo con ellos para tratar de explicar, primero de entender cuál era el problema que tenían. El problema que tenían era que la cañada no estaba mantenida. O sea, no tenía nada que ver con la movilidad. Pero ya que había gente de la intendencia, el tema era poder protestar sobre... Y a su vez, el tema era que ¿por qué le íbamos a poner una ciclovía? Entonces decían, bueno, pero tus hijos, ¿cómo se manejan? ¿Cómo andan en bicicleta? ¿No? Bueno, no, pero en realidad, bueno, ese fue un conflicto que tuvimos. El otro conflicto que tuvimos fue con la feria, porque acá los domingos se hace una feria. Y acá se perdían 4 lugares de feria que eran los más codiciados porque estaban en la esquina. Imagínense el lío que es esto desde el punto de vista del tránsito cuando además esto es una feria. Bueno, entonces lo que terminamos haciendo fue generando acá, entre estas viviendas y la plaza, hay un espacio, como un callejón, para poder generar por ahí otro lugar para armar un sector gastronómico, que eran los que estaban en esta... Y hoy por hoy, y hacerles entender que en realidad esta era ahora en realidad categorizaba la feria y que era un lugar de encuentro, de acceso, que era mucho más lindo de lo que tenían antes. Pero bueno, en realidad los conflictos van apareciendo y en estos la idea es que se vayan integrando. Después no tuvimos mayores conflictos, más bien al revés. Ahora les muestro un poco de todas esas encuestas y el trabajo con los vecinos, salía estas cosas, ¿no? Como que antes y después de la intervención, más seguridad, más ordenado, reducción de la velocidad, más tranquilidad, colorido, eso también nos pareció interesante, más atención, más respeto, más niños y niñas. O sea, en realidad, bastante coherente con lo que había sido el diagnóstico inicial, más fácil de cruzar, menos accidentes, van saliendo como estas cosas. Y a su vez esto, que era el antes y después respecto a los flujos vehiculares, esto es lo que logramos, ¿no? Es decir, bueno, esto era el inicial y esto es cómo se comporta luego de la intervención, donde se generan las ciclovías, el sector peatonal, este sector que se transforma de alguna forma en plaza, y esto que es mucho más seguro que cuando se cruzaban todos ahí. Era increíble cuando estábamos ahí pintando y aparecía el ómnibus, la moto, pero bueno, queda como mucho más coherente, y el tema es lo que viene después, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para ahora? Una vez medido, una vez analizado y viendo que, bueno, dejar de ser una calle pintada para hacer una solución definitiva, ¿no? En eso estamos ahora, porque tampoco sirve de que esto como sirve una muy buena experiencia, pero en algún momento, bueno, las macetas tienen que dejarse de ser esos macetones puestos así, la calle pintada tendrá que tener nivel de calle y no nivel de vereda y no nivel de calle, o sea, una vez probado, poder seguir, poder consolidarlo como una solución definitiva. Y bueno, y a partir de eso, se elaboró esta, que es la guía de urbanismo táctico, por ahí les dejo está todo para bajar, es un librito donde es la guía de urbanismo táctico nacional, en realidad, a partir de la experiencia de tu calle, que es este piloto. A su vez, se generaron otros pilotos en otros lugares, esta es en Ciudad del Plata, esta también lo lideró el PNUD, pero con otro municipio, con el departamento de San José, y con un municipio que se llama Ciudad del Plata, y donde trabajaron
en cosas similares, pero haciendo más énfasis en el liceo y en la escuela, es otra área distinta, pero también teniendo como resultados la participación, la generación, con estas cosas que son claves, ¿no? Que son en un tiempo acotado, con soluciones como muy simples, que tienen que ver más con la pintura, con el equipamiento urbano, y que luego se podrán consolidar y concretar con la dirección de obras, con la dirección de tránsito correspondiente. Nosotros también trabajamos en otra experiencia acá en Cerrillos, que es una ya ahí sin el apoyo del PNUD, ni como ves, sino nosotros, y todavía no hemos logrado llegar a la ejecución. O sea, estuvimos en la etapa de diagnóstico. Cerrillos es un municipio chiquito en el interior de Canelones, y lo que se planteó fue, está la Casa de la Cultura, que participan como 600 personas, entre niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, y enfrente está la plaza, y en los talleres, increíble, los niños, la gente decía, yo tengo miedo, o sea, tengo miedo, salgo de mi taller de música que vengo pensando en no sé qué, y cruzo la plaza, y pasan motos, y además, bueno, ahí vamos a generar, por eso ha demorado un poco, porque vamos a flechar, o sea, hoy por hoy los cruzan en los dos sentidos la calle, y la vamos a hacer que vaya en un solo sentido, vamos a también aplicar parte de lo mismo de achicar la calle, agrandar las veredas, generar ciclovías, pero un poco con la misma metodología, ¿no? El tema de usar la calle, de aprovechar, de hacer los talleres en la Casa de la Cultura. Este es el alcalde, estos son vecinos, concejales, también increíblemente también en una feria. Esta es la plaza, que es hermosa, y esta es la calle. Imagínense el tamaño de la calle y cómo la gente la cruza dificultosamente, y los autos van muy rápido. Por lo tanto, trabajando también de esta forma, venimos avanzando, llegamos a un proyecto que no lo puse por acá, pero que está lindo, que tiende a unir, a pacificar, a bajar la velocidad. Y después, esto último que estamos trabajando, ya esto fuera de la intendencia, desde la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, también en un proyecto de urbanismo táctico que nos parecía interesante generar en Montevideo. Esta es la vereda enfrente a la sede de la Sociedad de Arquitectos. Empezamos con un taller de diagnóstico donde nos conseguimos unas plantas, usamos dos de los lugares de estacionamiento frentistas a la Sociedad de Arquitectos. Convocamos a vecinos, a colegas, pero y tiene lo interesante de esto, también en las mismas cuatro etapas. Empezamos en diciembre, estamos ahora en la etapa de codiseño, la ejecución se va a correr un poquito más, porque lo interesante que tiene es que es en una avenida, sí está muy concurrida, donde hay todos esos conflictos que tú planteabas, donde además nuclea las facultades de Ciencias de la Comunicación, la Facultad de Economía, esta gran vía que se llama Gonzalo Ramírez, también está la Sociedad de Arquitectos, y llega al parque. Entonces tomamos 6 cuadras en donde estamos trabajando ahora justamente en el codiseño. Y parte de las cosas que se planteaban, esta es una de las recorridas que hicimos con los vecinos, con todos los que quisieron participar. Metimos por dentro a la universidad, al gobierno departamental de Montevideo, al municipio B, a la Facultad de Arquitectura, a la Facultad de Ciencias y Comunicación. Y la idea es justamente tener como unos cambios en las esquinas para que la gente pueda cruzar tramos más cortos. Entre una facultad y la otra queda esta vía que es como de alto tránsito. Bueno, hacer como una actuación muy grande de pintada de calle, como para poder cambiar el comportamiento, hacer como ese cambio de cultura necesaria, que en Uruguay se está dando bastante ahora el tema de bueno,
de la movilidad activa, de qué forma podemos generar ciudades más sostenibles, ciudades más caminables, ¿no? Donde apostar al transporte público y a otras formas que no sea llenar de autos. Montevideo está repleta de autos. Entonces, bueno, por ejemplo, uno de los vecinos que participó acá decía: a mí me gustaría una vez por mes poder abrir mi ventana. Y eso fue fuertísimo, ¿no? Porque quiere decir de que como la vida es rápida y el ruido y el polvo y no sé qué, o sea, vive en un lugar hermoso pero no puede abrir la ventana, es fuerte, ¿no? Entonces, estas cosas también, estos proyectos de urbanismo táctico no solamente son, tienen que ver con acciones concretas, en la pintada, en esto, en lo otro, sino que tiene que tener también con acciones que son más de comportamiento. Entonces, trabajar con la intendencia para ver si una vez al mes, por lo menos, esa calle puede ser peatonal y ese vecino puede abrir la ventana y pueden usar la calle y las facultades pueden exponer en el medio de la calle y pueden generar. Entonces, bueno, nos parece que es como una herramienta súper interesante para desarrollar y para hacer proyectos concretos, acotados, con resultados simples, pero lindos, donde la gente está involucrada. Entonces, bueno, eso es un poco lo que les quería transmitir como aprendizaje, ¿no? Esto de la participación real, no es fácil, la participación real en todas las etapas, en el diagnóstico, en la co-creación, en la ejecución, en la evaluación, en el monitoreo, de ese trabajo transversal, multiescalar, tratando de captar todos los actores involucrados, de la necesidad de medir, evaluar y concretar la actuación futura, a mediano y largo plazo. O sea, esto no puede quedar en una pintada de calle. Tiene que generar cambios reales luego en la planificación, en la gestión y en la ejecución de los presupuestos departamentales que una vez que ven que eso funciona, lo tienen que dejar definitivo si es que funciona, y si no funciona hay que modificarlo hasta que lo probemos y ande bien, y ahí sí lo puedes consolidar. Apostar a este cambio de cultura y replicar en otros escenarios, siempre terminamos en el tema de la apropiación del espacio público como fundamental. Trabajar en forma coordinada con los planes de ordenamiento territorial vigentes, eso es un tema que también es importante. O sea, no es hacer cualquier cosa en cualquier lugar. O sea, esto tiene atrás una planificación, las calles estaban clasificadas, sabemos en el proyecto de tu calle, por ejemplo, bueno, es una calle intermedia, una calle principal, una calle interna, cada uno tiene sus características. Entonces, el proyecto de urbanismo táctico tiene que tener en cuenta cuál es la normativa vigente y qué ciudad queremos, hacia dónde vamos, porque si no se llenaría de pequeñas intervenciones que capaz que el vecino, yo quiero acá pintar mi calle, acá. No se trata de eso, ¿no? Se trata de apostar y de estar en ese proceso, ese binomio planificación-gestión que es tan importante y que a veces se separa, y esto lo que hace es como unir. Y que en eso, en definitiva, la mejora de la calidad de vida, avanzar las ciudades seguras, sostenibles, integradoras, es como lo que todos aspiramos. Así que por ahí va esta fue la parte del equipo que trabajó en el primero, pero en acá hay las tres experiencias, participan como distintos actores, y de alguna forma estamos probando esto del urbanismo táctico. Les voy a pasar si se aguantan todavía, un videito cortísimo.
¿Se escucha? No, yo no lo escucho, no lo escucho. Ah, perdón. ¿Se ve pero no se escucha? Sí, se ve pero no se escucha. Bueno, ahora no se ve. Cuando dé a compartir abajo a la izquierda aparece una pestañita como compartir sonido computadora y luego ya da a compartir. Abajo. ¿Abajo dónde, perdona? Cuando da a compartir y selecciona la pestaña que quieres que se vea, antes de dar a compartir a la pestañita azul, a la izquierda del todo, a la misma altura, hay una opción que pone compartir sonido. Ah, bien, perfecto. Lo que se aprende en estos talleres, ¿eh? Sí, siempre. Se aprende mucha táctica. ¿Ahí se escucha? Y me acerqué para una reunión normal y me encontré con otra experiencia que la verdad no esperaba. Primero detectar los problemas y las oportunidades juntos con los vecinos, juntos con los colectivos, juntos con la gente. Pensar qué proyectos queríamos priorizar, cómo íbamos a co-crear todo esto y trabajar juntos. Pero además después todo lo que tengo que ver con la ejecución y estar acá en el territorio, ¿no? Necesitaba ver que hubiera seguridad en ese cruce. Digo, tengo un hijo inicial también que transita por estas calles en bicicleta y siempre estás con ese temor. Digo, para mí era vital y es mi barrio, o sea, necesitaba sentir que hacía algo por mi barrio. Un espacio abierto donde están los niños y ver de qué manera se podía bajar la velocidad de los vehículos. E independientemente de eso, había un tema que por esta calle generalmente se entraban contramano y bueno, se pensó en hacer ese espacio allí con los macetones. Pues es un proyecto muy innovador para Uruguay y para nosotros, testeando una metodología que se llama urbanismo táctico, que no hemos empleado aquí antes. Desde el PNUD acompañamos el proyecto Tu Calle, que contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que busca que las ciudades y comunidades sean más sostenibles, resilientes, seguras y amigables. Buscando generar capacidades locales de participación e inclusión, es que este proyecto nos permitió reimaginar la ciudad desde las personas. Porque en definitiva una ciudad es inteligente cuando pone las personas en el centro. Bueno, para el proyecto MOVES, Tu Calle nos permitió plasmar y materializar en una acción muy concreta uno de los principales objetivos del proyecto, que es la promoción de la movilidad sostenible y también el fortalecimiento de los procesos de planificación de la movilidad y de la ciudad. El objetivo particularmente de este piloto no fue solo mejorar las condiciones de movilidad para los vecinos de la zona, de esta zona en particular, sino también tiene un objetivo más amplio y más a largo plazo de replicación de este tipo de acciones en otras ciudades o localidades del país. Tu Calle nos permitió demostrar que la movilidad sostenible es un concepto muy amplio que empieza por habilitar el acceso de las personas a la ciudad. La esencia de Tu Calle fue la participación ciudadana y la experimentación. De manera colaborativa se pensó, diseñó y ejecutó una intervención de urbanismo táctico, que es una intervención escalable, temporal, de fácil y rápida implementación, que en este caso favoreció la movilidad y la experiencia de las personas que circulan caminando, en bicicleta y en otros modos de movilidad activa, con el objetivo de poder probar y evaluar su funcionamiento para poder replicarlo y escalarlo en otros puntos del territorio. Ciudad de la Costa tiene un papel para jugar en esto muy importante por las condiciones de infraestructura que tiene y por eso yo creo que fue de alguna manera el lugar elegido para llevar este proyecto adelante. Entonces hay que pensar las ciudades quizás un poco distinto hacia el futuro de lo que hemos pensado hasta ahora, muy enfocado alrededor de los carros. La movilidad y el urbanismo tiene que integrarse para favorecer los modos de transporte justamente con menor impacto, los más amigables. Esto que hoy nosotros estamos aquí todos juntos inaugurando tiene que servir para aprender. Yo creo que como experiencia ha sido absolutamente positiva y creo que esto se debería replicar en otros lugares.
me siento feliz de, como decía hoy, de haber sido convocados en primer lugar, escuchados y ver concretada la idea. Todos en un ambiente de convivencia y de optimización del espacio público, que en definitiva es eso, ¿no? La reivindicación de la calle como espacio público por excelencia. Listo. Muchísimas gracias, Natalia. Mira, por aquí hay alguna otra pregunta. Es de Diego Castro, que es de La Paz, ¿vale? Entonces, sobre todo, para que le mandemos la documentación y más, que eso no hay ningún problema. La pregunta concreta es, que en La Paz, el gobierno municipal de La Paz, están habilitar luego algunas intervenciones de urbanismo táctico. Dice, tres vías que sirvieron para recuperar espacio público antes delegado al vehículo. Los logros fueron muy interesantes. Debido a ello, estamos trabajando en generar, a través de la Unidad de Política Urbana, una política de espacio urbano que permita la intervención de zonas con potencialidades de revitalización. Pero espera, la pregunta, perdonad, porque he leído el texto, pero... la pregunta está más abajo, ¿no? Ahora, sí. No, es la de... Sí, dice, entonces... Sí, es más abajo, ahora la vi. Ah, vale, luego, o sea, continúa, expone, y entonces la pregunta iba más abajo, ¿no? Cuando dice, por último, mediante la emisión de una resolución ejecutiva aprobada por el alcalde del municipio, se aprobó el instrumento para intervenir, con urbanismo táctico, zonas que fueron denominadas espacios en movimiento, qué bonito el nombre, así como la habilitación de parques de bolsillo. Dado lo mencionado, ahora arrancamos la intervención con una normativa que permita esas acciones. Por lo indicado y dado los avances del Gobierno de La Paz, quisiera preguntar si ustedes lograron definir una metodología que permita la priorización de áreas a intervenir, ¿vale? ¿Y cuál fue el marco estratégico, política nacional o regional, que dio permiso o que legitimó estas acciones de urbanismo táctico? Bueno, en realidad la respuesta es que no hay. En realidad, yo creo que esto, como decía en un momento la alcaldesa ahí, decía, esto se trata de aprender. Y esto se trata de aprender. Capaz que están más avanzados que nosotros, Diego, porque en realidad nosotros ahora lo que tenemos sí es, a partir de este piloto, es una guía de urbanismo táctico que puede servir como disparadora para otros procesos que se puedan dar en otros lugares del departamento o de otros departamentos. De hecho, el PNUD ya hizo otro, ese que les mostraba en Ciudad del Plata. Pero no hay una, digamos, en los planes de ordenamiento territorial no lo tenemos todavía incorporado como un instrumento de gestión y de participación. Creo que es buena la idea, porque en definitiva siempre que estas cosas vayan quedando enunciadas y cerradas en un decreto vendría bien, así que me lo llevo para plantear en la intendencia, pero realmente por ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo con la sociedad de arquitectos en ese proyecto con las universidades y el gobierno de Montevideo, también tampoco tiene una normativa a aplicar, y menos el de priorizar. Yo creo que el urbanismo táctico es una metodología, y que la priorización de espacios deben de generarse en los planes de ordenamiento territorial, en los instrumentos de ordenamiento territorial, porque en definitiva, cada uno de los instrumentos, por lo menos en Uruguay, eso sí, la ley 18.308 está bien definido el sistema de instrumentos de ordenamiento territorial, y dentro del sistema de instrumentos tenemos los planes, las estrategias nacionales, las departamentales, los proyectos, los planes parciales, los planes sectoriales, los proyectos de detalle. Entonces, en esos procesos de planificación, que son procesos más largos que estos 6 meses, yo creo que ahí es donde
y de forma participativa se deben de hacer ese árbol de programas y proyectos donde van surgiendo desde distintos lados, ¿no? O sea, me parece que lo interesante, nosotros por lo menos cuando manejamos programas en los instrumentos de ordenamiento territorial, programas y proyectos, eso es como un árbol de doble entrada, o sea, tenés las líneas estratégicas, bueno, no sé, cultura, y cultura se plantea, bueno, o deporte. Deporte en su momento, en el periodo anterior, decimos, bueno, ¿de qué forma aterriza en los distintos municipios? Eso generó la generación de un proyecto concreto de equipamiento urbano, que era el proyecto, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran gimnasios accesibles y demás. Y entonces esto después se coordinaba con cada uno de los municipios y se priorizaba el lugar. Lo mismo pasa con el espacio público, pero a veces surge al revés, surge desde los vecinos que dicen, acá necesitamos un gimnasio, y va para atrás y eso se inscribe en el programa de deporte y salud de la intendencia que está previsto en el plan. Entonces, no creo que sea necesario para el organismo táctico definir o sea, que sea, es una herramienta, o sea, creo que deben de seguir siendo los propios municipios y los gobiernos departamentales a través de sus instrumentos de ordenamiento territorial quienes definan las prioridades. Pero también hay otro tema que tiene que ver con las oportunidades. A veces hay cosas que, y por eso todos los que, en general los que planificamos son planes estratégicos, por lo tanto, sujetos a revisión y sujetos a que de repente se alinean determinadas cosas y surge que, bueno, que ahí había un tema a resolver o había surgido de los vecinos un conflicto y, bueno, y esta es una buena herramienta para poder actuar de forma concreta, rápida, coordinada, con participación para resolver ese conflicto. Nosotros también en Montevideo se está desarrollando, por ejemplo, ahora un concurso público para plazas de bolsillo, parecido a esto que estás planteando, que la Sociedad de Arquitectos promueve. Justo me toca estar de asesora en ese concurso. Y cómo surgen esos 10 lugares para hacer plazas de bolsillo, surgen a partir de los consejos de los municipios, de los concejales que trabajan cada uno en su territorio, trabajando con la gente para ver cuáles son los puntos de interés. Ahora, de esos puntos de interés, por ejemplo, nos llegaron 20. Después hicimos una recorrida con la alcaldesa y vimos qué factibilidad tenía de acuerdo al... Y ahí terminamos eligiendo 10 para hacer un concurso público para generar esos proyectos. Entonces, bueno, hay como que la oportunidad, debemos estar abiertos a poder generar estas cosas que a veces están en la agenda y a veces no. Perdona, Natalia, ¿qué entendéis por plazas de bolsillo o esto de parques de bolsillo? Yo nunca lo había oído. Eso no es, en el caso nuestro, porque en Montevideo se están trabajando en pequeñas áreas que se identifican en los barrios. Algunas son remanentes, por ejemplo, un callejón que casi que es espaldas y estacionamiento de un sector bastante degradado, y eso se transforma al revés, ¿no? En un lugar peatonal, equipado y demás. Pero otros son remanentes quizá en esquinas que casi que no llegan a ser una gran plaza, sino que con actuaciones pequeñas de equipamiento urbano pueden transformarse en un lugar agradable y por eso se llaman de bolsillo, son como pequeñas intervenciones. Y que en esto es verdad que bastante se pueden asociar a proyectos de urbanismo táctico, porque son áreas que se le ganan a la ley. Bueno, se puede probar antes de terminar consolidándola, ¿no? Me ha parecido, perdona Luis, y ahora te dejo tus preguntas, porque tiene un poco que ver con esto, súper interesante justo lo que acabas de decir, Natalia, porque es verdad que la legislación uruguaya de suelo es muy similar a nuestra legislación española, pero tú has dado ahí una clave que en la lectura de la ley no se ve, y es precisamente
que vosotros hacéis mucho más planeamiento estratégico que lo que nosotros llamamos planeamiento general, que es mucho más vinculante. Y esto a mí me parece interesantísimo como aprendizaje para la crisis que estamos viviendo en España del planeamiento, es precisamente que el grado de detalle es tal que probablemente en España sería muy difícil, que era lo que también, y engancho con lo que dice Luis, sería muy difícil incorporar cualquier mínima novedad porque ya todo está previsto en el plan y es tan cerrado que eso formalmente supondría una modificación puntual, esa modificación puntual, y entonces ese tiempo que tú has descrito también y que es tan importante en el y que lo hemos visto en todos los talleres, ¿no? La importancia de los tiempos en la participación es clave para evitar la fatiga participativa y que el resultado sea evidente, ¿no? Entonces me parece una lección muy interesante cómo a veces la pormenorización excesiva de un plan le da tanta rigidez que no permite la participación, porque al final la participación se queda en la fase previa, que es en la de alegaciones de ¿y qué hay de lo mío? Pero no permite, y odio este verbo, pero no permite el testar, el que el ciudadano pueda experimentar desde la plaza ya construida, que esto está mal hecho, o sea, que es que aquí la circulación no tiene que ir por aquí, sino que tiene que ir por el otro lado, ¿no? Entonces, me parece una lección muy interesante de aprender y cómo a veces, o sea, hay procesos participativos que no salen, ni siquiera salen a la luz, porque es que el plan no lo permite, o sea, y no se deja ese espacio, ¿no? Y creo que esto para... O sea, es algo para meditar en profundidad, ¿no? De por qué a veces falla la participación o ni siquiera existe, es porque estructuralmente no existe el espacio normativo, ¿no? Perdonad que siempre me voy al final del derecho, pero bueno, ese reflejo en el que nos encontramos cuando a lo mejor queremos hacer algo más espontáneo, ¿no? Como es todo esto que tú describes, que tiene mucha más vida, además. O sea, es decir, es que es realmente poner en práctica algo, perdón. Y así ya enganchamos con lo que, justo con lo que, con la pregunta, las preguntas que tenía Luis. Luis, para ti. Muchas gracias, Marta. La verdad que efectivamente estábamos pensando un poco en lo mismo. Natalia, yo tenía dos preguntas muy sencillas. La primera sería, si ahora tuvieras que repetir este mismo proyecto, ¿qué cambiaríais del proyecto? Y la segunda sería un poco enlazada, es si con lo que sabéis ahora tuvieras que escalar este tipo de intervención a un entorno más complejo, por ejemplo, pues esa avenida principal que comentabas, o un entorno así más ambicioso, ¿qué cambios tendríais que hacer en este proceso que habéis hecho con tantas fases para que tuvierais el éxito que habéis tenido? Gracias. Bien. Bueno, ¿qué le cambiaría? Hay un tema que no logramos y que me gustaría poder aplicarlo en otros y que tiene que ver con mejorar aún más el tema de las mediciones. O sea, cuando decimos eso, una de las propuestas que yo había hecho era decir, bueno, coloquemos unas cámaras que nos permitan analizar el comportamiento antes y después de la propuesta. Y eso no lo logramos porque no se acompasaron los tiempos, pero sería algo bien interesante para cualquier proyecto. O sea, más allá del urbanismo táctico, para cualquier proyecto de espacio público. O sea, en la medida de que también hemos trabajado con algunas empresas, que todo eso lo puedas filmar, ¿no? Te quede con un par de cámaras filmado y que después puedas analizar, bueno, a ver, ¿por dónde lo hemos hecho en otros lugares? ¿Dónde caminan las mujeres? Nos pasó en un balneario que las mujeres caminaban de mañana por la vereda y de noche por el medio de la calle, ¿no? Y eso lo pudimos medir, porque vimos cuántas mujeres caminaban, por dónde. Las bicicletas cruzaban en la mitad de la calle, porque, bueno, todo eso tiene una explicación y puede generar, luego transformarse en proyectos, ¿no? Urbanos, es decir, bueno, acá tengo que tener más iluminación, acá tengo que tener una vereda con menos obstáculos, aquí tengo que tener un cruce seguro para las bicicletas. Bueno, todo esto, si nosotros logramos medir antes y después medir después, para mí el proyecto tiene más fortaleza todavía, porque en realidad todos esos movimientos que ustedes vieron ahí
lo hicimos con un equipo que éramos como 10, que nos sentábamos cada uno mirando, bueno, a ver, yo miro esta calle y analizo los peatones, vos analizás los ómnibus, yo analizo qué, y después de todo eso queda el antes y el después, pero fue bastante trabajoso. Entonces creo que poner la tecnología al servicio de estas instancias puede ser algo fundamental y que cambiaría. Y luego me parece que el otro tema que es importante y es de qué forma podés integrar a lo que sigue, ¿no? O sea, hay un tema como de timing en la participación, me parece a mí. O sea, si es muy poca, se creen que en realidad les invitaste para validar una idea. Y si es demasiado largo, se pierde un poco el entusiasmo. Entonces, este proyecto estuvo bien porque fue acotado en el tiempo y porque lo logramos hacer. Ahora no estamos logrando lo que viene todavía, que es decir, bueno, hagamos unas nuevas reuniones y consolidemos esto con un proyecto ejecutivo, real, para ver cómo queda a futuro. Y el otro tema que le hubiera agregado es como mayor equipamiento, ¿no? O sea, hay algunas cosas que tampoco llegamos a tiempo. Por ejemplo, que en ese triángulo poder poner, no sé, un árbol solar para la recarga de celulares. O una pantalla táctil donde podamos explicar y que la gente vaya mirando la experiencia. Y creo que el tema de comunicación es muy importante. Y si bien lo trabajamos bastante, falta. O sea, creo que en general en estos proyectos nos quedamos cortos con la comunicación y cómo hacer que la gente que no participó se entere del proceso y de la propuesta. Y lo otro que me planteabas... ¿Cómo escalarlo? Bueno, ¿cómo escalarlo? Bueno, con más gente, ¿no? O sea, creo que en realidad acá hay un problema, como planteabas tú, de escala, y que se necesitan como formar equipos sólidos en con esta metodología. A mí me parece que es como válida y que se puede aplicar a entornos más densos, pero necesitas como un equipo muy, muy potente para poder dar respuesta a todos los que tienen que estar participando, ¿no? O sea, creo que nosotros hicimos algunos talleres virtuales también, pero los que más rindieron fueron los que eran en el territorio. Entonces, me parece que es escalable, creo que es una experiencia que puedan dar en otras ciudades o incluso en nuestras ciudades en lugares más conflictivos, con mayor... Pero, implica también definiciones políticas de estar dispuestos porque una vez que abrís esto, tenés que saber de que el diagnóstico es participativo y la co-creación también es participativa y la evaluación también. Entonces, tiene que haber un compromiso muy fuerte para poderlo hacer a unas escalas más grandes y que no pierdas como el objetivo de esto de la participación, de la co-creación. Pero se puede. Por ejemplo, lo hicimos, sin llamarlo urbanismo táctico y hacer, pero hicimos alguna prueba con la generación de rotondas, que las hicimos, en vez de generar una rotonda y un proyecto definitivo, se generaron justamente con rejas y maceteros y vegetación y señalización en la calle, y una vez que funcionó, recién se concretó la ejecución de la rotonda. Entonces, me parece que es una buena práctica esto de no tirarse a hacer una gran infraestructura sin... Me parece que además que en la medida de que la gente participa en la solución, la apropiación después es mucho más garantida. Entonces, bueno, es posible, pero bueno, hay que tener equipo y definición política para aguantar después eso de lo estratégico. Y de estar abiertos a distintas soluciones.
cuando empezamos esto, me acuerdo que, ahora me acuerdo que yo me reuní con el director de tránsito y me dice, nosotros ya tenemos dibujada la solución. Entonces le digo, no la traigas, ni te, porque en realidad la solución va a salir del taller. Y entonces, eso, ¿no? O sea, para mí hay que romper con esta cultura también de que nosotros los técnicos sabemos, ya tenemos la solución, ¿ah? No vamos a hacer los talleres, pero en realidad va por ahí. Bueno, hay que estar abiertos a pensar que pueden aparecer otras cosas y que tienen, que esa es la riqueza, ¿no? Completamente, Natalia. Un millón de gracias, porque la verdad es que, primero, nos has traído un tema que queríamos trabajar y este ejemplo yo creo que ha sido perfecto y sobre todo, como decía Luis Vidal también en el comentario, ¿no? Cómo desde lo pequeño se puede ir rescalando y replicando, ¿no? Con experiencias aparentemente muy simples, muy sencillas, pero que no lo son tanto, ¿no? Que esa sencillez radica también en la buena preparación, en todo lo que hay detrás, ¿no? Y luego, por otra parte, me encanta cómo nos has dejado casi, y esto no estaba preparado, pero casi nos has dado la entrada para el próximo taller que vamos a hacer, ¿no? Porque precisamente estabas hablando del tema de la tecnología y la evaluación, que son precisamente los dos próximos talleres que vamos a hacer, ¿no? Porque en todas las reuniones que tenemos de trabajo en el grupo de seguimiento hay como un mantra de fondo de evaluación, 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 ¿no? Es decir, que todos estos procesos sin un feedback posterior, como en vuestro caso, que ya me parece, o sea, lo más, es decir, el que puedas replicarlo y extraer esa guía táctica independientemente del resultado concreto ya me parece un logro. Y es justo lo que vamos a hacer en el siguiente, ¿no? Y luego otro que tenemos ya medio apalabrado del caso de Vitoria es justo lo que tú dices, ¿no? Es un caso, y ya también lo dejo como anuncio publicitario, es precisamente un proceso participativo en el que mostraron y demostraron cómo participación real y física y tecnología son complementarias y se necesitan la una a la otra, porque la tecnología, bueno, las personas no llegamos en esa participación real a muchos ámbitos o aspectos que la tecnología llega, pero hay un hilar fino, pues eso, es que ahí estaban aparcando los coches, es que esa esquina era una esquina codiciada porque que solo se experimenta y se recibe en ese taller presencial, ¿no? Entonces, bueno, estupendo, porque vamos a seguir, bueno, sabéis, que además no lo he dicho antes, Natalia es de las personas que más ha asistido a nuestros talleres, o sea, cuando los hacíamos todavía en pequeñito, así que es un gusto que ahora ya nos cuentes tu caso y poderlo continuar, así que ha sido de verdad que un placer, primero por tu forma de contarlo, por tu pasión, pero además pasión combinada con técnica y buen hacer, ¿no? O sea que enhorabuenísima. Yo creo que, no sé si hay más dudas, preguntas, como os ha dicho Luis en el chat, todos estos talleres luego los colgamos, los vais a tener a vuestra disposición y en el apartado en el que se cuelgan además os aportamos la documentación que os haya, o sea, que hemos utilizado para hacer el taller y que tenéis a vuestra disposición para replicar, utilizar o lo que os haga falta. Bueno, realmente, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Dejamos un micrófono libre. Pero bueno. Si alguien tiene alguna duda, este es el momento. Dejamos estos 2 minutos, si alguien se ha quedado por ahí con algo en el tintero. Bueno, igual quedo a disposición. Capaz que pongo por acá mi mail. Y la verdad que ha sido un placer ser parte de todo este proceso y hoy poderles contar esta experiencia que realmente nos tiene como muy entusiasmados y que además nada, se puede replicar en cualquiera de nuestros países y en distintas escalas, así que, y que tiene como para seguir trabajando. Les dejo una cantidad de links ahí para que puedan bajar la guía mundial urbana sostenible también está. O sea que bueno, quedo a disposición. Natalia, si quieres luego distribuir esta información, se la podemos remitir a Marta y nosotros nos encargamos de colgarla también en la página del taller para que esté todo ahí disponible. Así es fácil para que la gente lo localice cuando quiera.
Yo tengo una duda. Perdona, Natalia, todos los colorines tan bonitos que han quedado, esos luego con el tiempo, esto es reciente, ¿no? Es que estaba pensando en el colorido tan bonito, digo, esto con la lluvia y con se va a ir estropeando. Después, ¿quién se encarga de volverlo a pintar? Sí, creo que ese es un tema que incluso no, lo he oído, que es el tema de la degradación después de estas cosas. Y claro, por eso es que me parece tan fundamental que esto no termine ahí. O sea, o eso tiene que continuar y tiene que transformarse. O sea, quizás lo pintado después se transforma en unas cerámicas de distintos colores y que queda permanente. O sea, podés repintar, pero no creo que sea la solución vivir repintando una solución de esta. Esto es una solución acotada en el tiempo, muy, muy visual, sí, muy, muy atractiva, muy linda para trabajar la participación y el involucramiento, pero luego tiene que transformarse en algo permanente y serán cerámicas, serán colores, será hormigón de colores, será lo que sea, pero no creo que sea la función de esto que después el municipio tenga que ir repintando lo que se hizo en el momento, ¿no? Gracias. Pues nada, yo creo que hemos cumplido la hora puntualísimos. Así que para que os enganchéis, ya os hemos anunciado los dos siguientes capítulos de nuestra superserie TPG y nada, en breve tendremos el 11 de mayo, ¿verdad, Luis? Si no me equivoco, para anuncios parroquiales. Sí, el 11 de mayo, resumimos así un poco las que ya están planificadas y agendadas. El 11 de mayo tenemos una mesa de trabajo que esta es muy interesante porque es para profundizar en un taller que hicimos hace unos meses con el gobierno de Jalisco, que la verdad que lo hicieron fenomenal y gustó tanto que algunos nos han pedido profundizar un poco en la temática, que es la evaluación participativa. Y luego el día 31 de mayo, también gracias a nuestros compañeros de Buenos Aires, tenemos un taller en el que ellos van a presentar el proyecto Buenos Aires Vea Costa, que es un proyecto fabuloso que afecta a toda la ribera del Río de la Plata. Es un proceso participativo enorme que nos van a contar y la verdad que son dos actividades que nos parecen muy interesantes. Así que os animamos a estar esos días si la agenda lo permite. Muy bien, pues buenas tardes a todos y buenos días para allá. Chao, muchas gracias. Gracias, Natalia. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Chao.